con oxígeno, ¿sí? Y otra cosa muy, muy diferente es la respiración celular, ¿ya? Muy bien. Bueno, chicos, esperemos que las cosas mejoren, que las cosas vayan para bien, ¿sí? Eh, tanto para ustedes como eh, para la misma universidad, ¿ya? Listo. Entonces, sin más que decirles, vamos a empezar la clasecita de hoy, ¿ya? Entonces, quiero que estén preparados, mentalizados. A ver, eh, eleven su key, por favor, eleven su key. Para empezar nuestro temita de hoy, ¿ya? Mira por acá, vamos a definir, o sea, estamos viendo algo similar a lo que hemos visto en la clase antepasada, sí, la clase de la semana pasada que fue fotosíntesis, ¿ya? Estamos viendo algo similar. Simplemente en este caso eh, vamos a trabajar la respiración, que es un proceso contrario, ¿ya? Eh, en la fotosíntesis yo creo que tú te acuerdas de que se fabricaba, ¿no? Se fabricaba el alimento. ¿Sí? las plantas fabrican su alimento entre comillas no la glucosa acá en respiración lo que sucede es lo contrario ese alimento ese alimento se va a romper y se va a romper para formar energía pues, correcto listo entonces por definición normalmente la respiración se, se concibe como un conjunto de reacciones catabólicas es decir fue fue romper, romper 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 ya se rompe y en estas reacciones de ruptura se libera bastante energía, por eso dice exergónica. ¿sí? Nosotros nos alimentamos, chicos, chicas, nos alimentamos, consumimos nuestros alimentos, ¿ya? Debido a que en los alimentos se encuentran justamente los enlaces químicos que la fotosíntesis utilizó para guardar la energía de la luz en forma de glucosa. ¿Sí? Y justamente en el alimento se encuentra esa energía potencial que nosotros, producto de la respiración celular, liberamos en forma de ATP. ¿ya? O sea, rompiendo la glucosa o rompiendo las moléculas orgánicas, nosotros liberamos mucha energía. Y esa energía justamente el cuerpo la utiliza para hacer todas sus actividades diarias, ¿no? estudiar, etc. ¿no? Mira por acá. Justamente. Acá se va a romper la glucosa. Yo quiero que entiendas esto, que se va a romper la glucosa, se va a destruir la glucosa. Pero a veces en las preguntas de admisión son bien pesaditas y no te dicen que la glucosa se va a romper. Te dice que la glucosa es oxidada. Oxidarse quiere decir también eh, perder electrones y romperse. Es un sinónimo. ¿sí? La glucosa es oxidada, también le dicen es catabolizada, etc. Muy bien. En este proceso de respiración celular, gente, se obtiene bastante ATP. ¿ya? O sea, la idea de respirar por, para nosotros es simplemente obtener ATP. ¿ya? Es obtener ATP. Y que es el ATP, es un nucleótido que te da energía. ¿ya? O sea, la idea de respirar es obtener energía. Nada más. No te rayes mucho. En otras palabras, los alimentos. Los alimentos que tú consumes, que tú ingieres, se van a, se van a li, convertir, o oh, perdón, van a liberar energía conforme se van rompiendo. ¿sí? Conforme se van rompiendo los alimentos, los nutrientes, la glucosa, se va liberando un montón de energía que tú utilizas para tus actividades cotidianas. ¿Me entiendes? El ATP es un nucleótido y es la moneda energética del cuerpo y de todos los seres vivos. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ya mira. Ya, en un esquemita, ¿ya? Fíjate, fíjate, fíjate. Ahí están, ¿no? Tu cajita de donas, ¿no? Y viene tu amigo mero, ¿no es cierto? Viene tu amigo mero, ¿sí? Ahí está. Se come una de estas donitas, ¿sí? Y la dona, ¿no? Este, este dulce, tiene en su composición química un montón de azúcares. Estos azúcares... O carbohidratos eh, forman el almidón. Pues, profe, ¿qué es cada hexágono? ¿Qué es cada hexágono? Bueno, te comento que es una glucosa. ¿Sí? Es una glucosa. Recuerda, el almidón es un polisacárido de glucosas. ¿Sí? Entonces, en los alimentos hay glucosa. ¿Sí? Entonces, producto de la digestión y cosas por el estilo, el almidón va a liberar cada una de sus glucosas. Ahí está, cada una de sus glucosas. ¿Sí? En el sistema digestivo, correcto, producto de la digestión enzimática y todo lo que tú quieras, ya, la glucosa. La glucosa va a ser absorbida a nivel del intestino delgado y va a viajar por toda la sangre a cada célula de nuestro cuerpo, correcto, a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, la glucosa, una vez que llega a la célula, ¿no? La célula está triste porque no ha comido, no se ha alimentado y no tiene energía, sino está como nosotros ahorita, ¿no? Muy bien. Triste esta celulita porque no ha comido. Y justamente viene el alimento de la célula, pues, que es la glucosa. Profe, ¿qué hace la célula con la glucosa. Fácil. Agarra la glucosa y la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la destroza, la oxida, la cataboliza. ¿Para qué? Para producir energía. ¿Me entiendes? Eso es respiración celular. Mira. La célula se ha energizado, está feliz, está contenta porque ha obtenido ATP a partir de la glucosa. ¿Mediante qué? Mediante respiración celular. Respiración celular. Se le llama así respiración porque acaba tener que participar el oxígeno probablemente. Y se le llama celular porque está en una célula, pues cada célula hace ese proceso de ruptura de las glucosas, ¿viste? Algo así, algo así. ¿Ya? Eh, Glucoxidación, vale, pero ese término como que no existe. Como que no existe. Se rompe la glucosa, se cataboliza la glucosa, se destruye la glucosa para qué? Para liberar bastante ATP, bastante energía, para que la célula esté feliz, contenta a ella. ¿Me entiendes? Listo. Esté así, ¿no? Esté re contra, happy. ¿Ya? Esa es la idea, nada más. ¿Qué, profesor? Solamente se rompe la glucosa y se produce ATP. Sí. Pero la cuestión viene cuando tú lo estudias un poquito a fondo esto. Pues. Porque acá sí es una historia un poquito larga, ¿ya? La glucosa cumple ciertos pasos para romperse bien. ¿Me entiendes? A veces eh, la glucosa se rompe a la mitad nada más y listo, se acabó la historia. Y a veces la glucosa se rompe totalmente. Son dos caminos. Ahorita vamos a verlo. ¿no? no te quiero spoilear demasiado. Vamos por acá. Este es el ATP. ¿Sí? el ATP es como la batería del celular cargada totalmente, ¿sí? El ATP, el ATP es energía, ¿sí? Es una batería completamente cargada. El ATP se utiliza en procesos biológicos. Imagínate, ¿no? Mi célula se quiere duplicar, ya ahí se va a utilizar el ATP. Y el ATP se utiliza y se convierte en ADP. En ADP, ¿te acuerdas? Y el ADP es como que una batería sin carga, sin energía. ¿Que se puede recargar? Claro que sí. ¿Y dónde se recarga, profe? En la respiración. Pues en la respiración se recarga de energía el ADP y se convierte en ATP. Y así está tu vida. Así está tu vida. Eh, oscilando entre el ATP y el ADP. Cuando hay ATP feliz y contento tú. Cuando hay ADP triste, deprimido, ¿no? ¿Me entiendes? Porque no tienes energía. Estamos. Así oscila el, la vida de todos los seres vivos. ¿Ya? Profecía si y puro ATP en mi sistema, te mueres. Profecía si y mucho ATP y hi -hi hiperactividad. ¿Me entiendes? Listo. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿ah? el ATP se produce en respiración celular y es utilizado como fuente de energía para otros procesos celulares. Por ejemplo, la reproducción celular, el crecimiento, ¿no? el mantenimiento de las células, ¿sí? ¿Correcto? Y cualquier proceso que tenga que ver mucho con el gasto de energía, ¿ya? La misma existencia de tus células requiere energía, requiere gastar energía, ¿correcto? Ya está. Listo. ¿Me entiendes, no? El ATP. Ok. Vamos a ver dónde se produce esta, esta ruptura de la glucosa, cómo que se rompe, que no sé qué, no sé cuánto, ya, vamos a ver. Eh, los líquidos, en, ah, bueno, en el caso de, de, del Bolt, el Red Bull y todas esas cuestiones, eh, lo que hacen simplemente es activar parte del sistema nervioso, ¿no? Parte del sistema nervioso para utilizar las reservas energéticas que hay en el cuerpo. Recuerda que nosotros reservamos bastante energía debajo de la piel en forma de grasita, en el hígado, en el glucógeno, en los músculos también, etcétera, ¿no? Lo que hacen esas bebidas es simplemente activar el sistema nervioso para eh, estar súper energizados y consumir las reservas energéticas. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? La cafeína, pues la supuesta cafeína, ¿no? Y obviamente que esas bebidas, aparte de hacer eso, si tú te fijas en el envase, ¿no? Agarras un bol, te fijas en el envase y dice: ¿Cuánto de azúcar? 25 gramos, 20 gramos por cada 100 mililitros. ¿Entiendes? O sea, una cantidad alucinante de azúcar. O sea, te da azúcar y te da cafeína, obviamente. ¿Ya? Es por eso que te da bastante energía. Pero terminado el efecto, uy, uno está destruido, destrozado a punto de eh, tirarse a su cama y dormir tres, cuatro días, ¿no? Claro, la taurina también es uno de esos, ¿no? La cafeína, la taurina, etc. ¿Ya? Pero eso tiene que ver también con esto, sí, pero también parte del sistema nervioso. ¿Ya? Como dicen, todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente. Mira por acá. ¿Dónde se localiza este proceso? Bueno, hay dos lugares donde se da la respiración celular. La glucosa se rompe en dos lugares. Primero en el citoplasma y luego en las mitocondrias, si es que se quiere romper totalmente. Primero en el citoplasma y luego en las mitocondrias, ¿no? Bueno, ahí está tu celulita, ¿cierto? Ahí está tu celulita. Mira, esta celulita está en HD, correcto, en HD. Mira, mira, mira. Yo voy a dibujar a la celulita sin HD, ya sin HD, sí, para que se entienda. Ya ahí está, en HD, sin HD. ¿ya? Este es mi dibujo, este es mi dibujo. Mira, ahora acá. Así vamos a presentarlo, ya, porque ponerte toda la célula completa te va a marear un poco. En este dibujo tan sencillo. Fíjate acá. El citoplasma, ahí está mi célula. El citoplasma es esta región. Esta región coloidal, ¿te acuerdas? Que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo. Y acá lo estamos representando, como este espacio en blanco, totalmente en blanco, ¿sí? El citoplasma. Y el organelo que acaba de participar fundamentalmente en este proceso es la mitocondria, mira. Ahí tienes a la mitocondria. Esta cosa que es la mitocondria yo lo he representado así, ¿ya? Ahorita vamos a ver algunas partes que tiene, ¿correcto? Y lo hago así, un dibujo bien simple para que se entienda. Para que se entienda. Acostúmbrate al dibujo de acá, porque es el que voy a presentar. Ahora, sucede que la respiración ocurre en esta zona, en el citoplasma y en la mitocondria. En varias partes, en varias fases. Correcto, en varias fases. Vamos a ver cada una de ellas a continuación. Pero antes de, vamos a ver un poquito la ecuación. Nosotros tenemos que agarrar a la glucosa y romperla totalmente para producir ATP. ¿Sí? La ecuación es esta. C6H2CO6, glucosa, oxígeno, CO2, agua, ATP y calor. ¿Sí? O sea, agarramos a la glucosa, agarramos a la glucosa y la vamos a romper en seis dióxidos de carbono y seis aguas, liberando bastante ATP y liberando calor. ¿Correcto? Para hacer esto necesitamos seis oxígenos. ¿Qué, profe, para hacer respiración necesitamos oxígeno. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay un tipo de respiración que no necesita oxígeno. ¿ya? Normalmente, si quieres obtener la mayor cantidad de energía, haces respiración con oxígeno. Si no, obtienes dos ATP, un ATP. Acá se, se produce aproximadamente unos 36, 38 ATP, ¿sí? con oxígeno. Sin oxígeno, profe, dos nomás. Dos nomás. Ahí ves la diferencia. Con oxígeno se rompe totalmente. Mira, la glucosa se rompe en CO2, en agua. Prácticamente lo han destruido hasta las moléculas que la conformaban. ¿Sí? Y en este proceso se libera mucha energía y mucho calor también. ¿Ya? Listo. Ambos, ATP y calor, son la energía que se libera de la glucosa. ¿Sí? Ya está. ¿Me entiendes la idea, no? La idea es... Agarrar a la glucosa y maltratarla. Ya vamos a maltratarla para que se rompa, para que se parta, para que se destruya. ¿Sí? Listo. Muy bien, amigo, amiga. Listo para maltratar a la glucosa. Listo para destruir a la glucosa. Listo para romper a la glucosa. Vamos a ver qué es lo que continúa. ¿Ya? Muy bien. Cualquier duda, consulta, ya sabes. ¿eh? Mira, amiguito, amiguita, la historia comienza así. ¿eh? Mira, te voy a explicar el esquema general ¿eh? de cómo empieza esta cuestión. ¿Ah? ¿eh? Ya sabes que esto es la célula y esto de acá es la mitocondria, ¿sí? Estamos, ¿bien? Sucede que la glucosa, la glucosa llega a la célula, ¿sí? Y la glucosa es está representado por el amigo mero, ¿no? El amigo mero, bueno, se comió este 10 eh, panes con chicharrón, por decirlo así, ¿no? Listo, ahí está, gordito, gordito. Y sucede que en la mitocondria hay un fiestón, ¿no? Hay una fiesta, ¿correcto? Una fiesta semáforo, como se dice. Muy bien. Eh, la glucosa ha sido invitada, ¿sí? El amigo Homero ha sido invitado, pero el problema es que este amiguito no va a poder ingresar por esta puerta porque es muy chiquita. Chispas, profe. Ahora, ¿qué hace Homero? Bueno, tiene que hacer ejercicio y bajar de peso, ¿no? Algo así. ¿Ya? Lo que sucede es que la glucosa, para poder entrar a la mitocondria, lo que hace es partirse en dos, o sea, Homero se divide en dos, ¿correcto? Ahí está. Listo, mira, mira, mira. Este amiguito se dividió en dos. Ahí está. Mejor, mejor. ¿Sí? La glucosa Homero se dividió en dos. ¿En dos qué? En dos pirubatos. ¿Sí? Cada uno se llama pirubato ahora. La glucosa se partió a la mitad y se convirtió en pirubatos. Profe, ahora los pirubatos pueden ingresar, claro que sí, pueden ingresar. Pero para que uno puede ingresar a una fiesta a un tono, ¿no? Como se le dice, tiene que tener una invitación, ¿sí o no? Un pase de entrada. Correcto. Esa invitación que el amigo Homero, ¿no? Pirubato, tiene que mostrar acá es el oxígeno. Es decir, si Homerito tiene oxígeno, ingresa. Profesor, si Homero no tiene oxígeno, bueno, se quedará fuera. Se quedará fuera. Y eso es lo que pasa. Si el piruvato tiene oxígeno, el amiguito ingresa. Ahí está, feliz y contento él toneando, como se dice, ¿no? Ahí está. Pero, profe, si no tiene oxígeno, uy, lamentablemente, si no hay oxígeno, el pobre pirubato se queda acá. El pobre homero se queda acá. Se queda. Si no hay oxígeno, se queda. ¿Sí? Se queda fuerita en el citoplasma. Fíjate, fíjate, citoplasma. ¿Ya? Si no hay oxígeno, se queda en el citoplasma. Si hay oxígeno, ingresa a la fiesta que se da en la mitocondria. Correcto. Cuando no hay oxígeno, amiguito, amiguita, se llama fermentación. Es decir, Homero va a fermentarse acá. ¿Entiendes? Homero va a fermentarse en el citoplasma. Pero, profe, si hay oxígeno, ah, Homero, entonces se va a respirar, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, una vez en la mitocondria, lo que va a ocurrir es que a partir de este amiguito pirubato, se va a generar bastante ATP. ¿Sí? Se va a respirar totalmente al amigo Homero. ¿Ya? Listo. Claro, es, el, es, el, es el lo triste, ¿no? Hasta el amigo pirubato ingresa. Muy bien. Ahí está. Amigo, amigo. Entonces, el esquema general es el siguiente: la glucosa no puede ingresar a la mitocondria de frente. Es muy grande, es muy gordito, gordita. Tiene que romperse. ¡Fuah! Un sablazo al pobre Homero. Ya, sacamos dos. ¿Dos qué? Dos pirubatos. ¿Sí? Cada pirubato. Si es que hay oxígeno, ingresa a la mitocondria. Ahí está la palabra prohibida, ¿no? Ingresa a la mitocondria. Si es que hay oxígeno y fum, se respira totalmente y guau, energía a por montones. ¿ya? Pero gente, si el piruvato no, hay, no tiene oxígeno, uy, no tiene el pase de entrada, profe. Efectivamente, no está la entrada, no tiene un pase, entonces no puede ingresar al tono que se da en, el, en la mitocondria. Y se queda en el citoplasma y el pobre pirubato se va a fermentar. ¿Ya? Son dos procesos, ¿ah? ¿eh? Son dos caminos. Pero sí o sí, al inicio la glucosa se rompe, sí o sí. Luego ya se ve hacia dónde se va, profe, si hay oxígeno, bacán. Si no hay oxígeno, entonces, vemos eso. ¿Ya? Listo. Hay dos tipos de respiración, amiguito, amiguita. Una que se llama aeróbica, es decir, con oxígeno. Fíjate, fíjate, acá. Y otra que se llama anaeróbica, profe sin oxígeno. Ah, ya. Si es que hay oxígeno, se da respiración aeróbica y se produce un montón de ATP. Si es que no hay oxígeno, se produce respiración anaeróbica llamada también fermentación. ¿Ah? La anaeróbica se llama fermentación. ¿Sí? Si es que no hay oxígeno, correcto. Y bueno, yo creo que tú sabes que hay dos tipos de fermentación, la alcohólica y la láctica. Vamos a hablar eso más adelante. Ya no te quiero eh, contar la historia por adelantado. Fíjate por acá. Escúchame. Nuestro trabajo hoy día va a ser aprender bien, bien la aeróbica, que es la que más preguntan en admisión. O sea, la aeróbica es la más preguntada en admisión. ¿Sí? Y la aeróbica tiene sus etapas, pues, correcto. No es simplemente que viene la glucosa, se rompe, ingresa y listo. ATP. no, 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 no. Son etapas, ¿no? Una primera se llama glucólisis. Su nombre lo dice, glucólisis. Lisis es fue a romper. Gluco, glucosa. Ah, profe, vamos a romper la glucosa. ¿Sí? ¿En qué? ¿En piruvato? ¿Viste? Dos. Formación de la acetilcoenzima A. O sea, el piruvato una vez que ingresa en la mitocondria hay un proceso muy especial que es la formación de la acetilcoenzima A. Tres. Se da el famoso ciclo de Krebs. Ciclo, mira, mira, la palabra familiar, ¿no? Ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs va a ocurrir un evento, un evento que se repite una, una y otra vez que va a permitir liberar algo, ¿ya? Y bueno, la última etapa es la fosforilación oxidativa. ¿sí? Eso lo vamos a ver a detalle. Tú no te vayas a asustar que no esté calambre a la neurona, colapso cerebral. Tranquilo, tranquila, vamos a ver cada uno de estos procesos. ¿Ya? Pero necesito que sigas la secuencia. ¿Ya? Sigue la secuencia. Por ejemplo, la glucólisis es este proceso de ruptura. Acá en el citosol, en el citoplasma. Formación de cetilcoenzima A, Krebs, fosforilación, todos estos, todos estos tres últimos suceden dentro de la mitocondria. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está nuestro trabajo entender un poquito a qué se refiere cada uno. ¿Ya? Muy bien. Fíjate acá. Estoy dibujando la mitocondria, sí. Estamos dibujando la mitocondria. Ahí está tu amiga mitocondria. Organelo bimembranoso. ¿sí? Tiene membrana externa. M ME es membrana externa. Mi es membrana interna. Y lo particular de tu amiga la mitocondria es que la membrana interna se pliega sobre sí misma y forma las famosas crestas mitocondriales, sí. Las famosas crestas mitocondriales son pliegues hacia adentro de la membrana interna. Fíjate, son crestitas. ¿ya? Listo. Y toda esta parte blanca se llama matriz mitocondrial. Toda esta parte blanca que tú ves acá se llama matriz mitocondrial. O también llamado mitosol. ¿Ya? ¿Sabes qué? Ya me asustaste. Mejor le pongo acá. ¿ya? Vamos a poner mitosol. Mitosol. ¿ya? Así se llama, profe, ¿cómo se llama? Mitosol. Ahí está. Toda la parte blanquita se le conoce como matriz mitocondrial o mitosol. Ya, no caigas en la trampa. ¿eh? Te van a decir matriz mitocondrial mitosol. Te van a preguntar, la glucólisis se da en el mitosol, no. ¿Me entiendes? Crep se da en el mitosol, yes. Estamos. Formación de acetil-CoA se da en el mitosol, yes. ¿Me entiendes? O sea, en vez de decirte matriz te dicen mitosol nada más. ¿Ya? Mitosol, correcto. No te olvides, pues. No te olvides. Pasamos la diapositiva y ¿qué dijo, profe? Mira por acá. Bien, chicos. Entonces empezamos, empezamos la primera etapa, pues. La etapa en la cual la glucosa tiene que romperse, tiene que partirse en dos para poder ingresar a la mitocondria. Se llama glucólisis, ¿sí? Entonces, la glucólisis es un proceso, es un proceso en el cual nosotros agarramos a la glucosa, ¿sí? y la vamos a romper. En dos. Tenemos que saber dónde se da. Tenemos que saber los productos. ¿Sí? O sea, amiguito, amiguita, siempre, si te vas a acordar algo de glucólisis, recuérdate dónde se produce, y qué genera, qué genera. ¿Ok? Dónde, el dónde y el qué genera es importante. Lugar y productos. Es lo que más le pregunta. ¿sí? La glucólisis se da. En tu amigo el citosol, en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma, correcto. Ahora, ¿qué productos me genera? Ahorita lo vamos a ver, quiero que te guíes aquí. Mira, ahí tienes tu, tu, este, tu célula y la glucólisis va a llevarse a cabo en este lugar que se llama citosol, fuera de la mitocondria, en el citosol, ¿sí? Yo estoy dibujando solamente una célula con mitocondria, sin los demás organelos, sin núcleos, sin cloroplasto y etcétera de cosas. ¿Ya? Solamente para que te guíes. ¿sí? Ahí está el citosol. Entonces, amiguito, amiguita, ¿cómo comienza esta historia? Pues fácil. Fácil. Viene la glucosa. Viene la glucosa. Oye, escúchame. La glucosa tiene seis carbonos. Seis carbonos. Y mira, lo estoy colocando acá como seis esferitas grises. Ya más fácil imposible. Si te olvidas de esto, ya no sé qué hacer contigo. Ahí está. Seis carbonos. ¿Qué pasa con la glucosa, profesor? Para que se rompa. Fácil. Sucede que tu amiga, la glucosa, es como tú en las mañanas, ¿no? Que, que, que no se quiere levantar, que está agonizando ahí tirado en su cama, tapado con cuatro fra frazadas, ¿no? Y sucede que la glucosa no quiere romperse, pues no quiere trabajar, no quiere partirse en dos piruvatos. Entonces viene mamá célula y ¿qué agarra? Agarra dos chanclazos y ¡fuá! le da, ¿no es cierto? Le da dos chanclazos, entre comillas, a la glucosa. Ya, tienes que dividirte, tienes que partirte. Oye, levántate glucosa, tienes que trabajar. Ya, de una vez, necesitamos energía, rápido, divídete. Entonces mamá célula viene y ¡fuá! le da dos fosforazos. ¿no? Dos fosforazos. ¿Eh? Entonces la glucosa se levanta y se activa y ya no se llama glucosa, sino se llama fructosa bifosfato. Bifosfato. Ahí están sus dos fosforazos. Le tiró dos fosforazos a la glucosa. ¿Ya? Listo. Entonces viene un ATP y sale. Oh, perdón, vienen dos ATPs porque recuerdan que son dos fósforos, hijito, hijita, son dos fósforos vienen dos ATP y se gastan aquí, ¿no? Dos fósforos. Ahora una vez que la glucosa ya está activada y está ready, ahora puede trabajarse, ¿no? Ahora puede trabajar, puede partirse en esos dos pirubatos. Y justamente es lo que hace, ¿no? Justamente es lo que ocurre. La glucosa, ¿no? La glucosa hace eso, hace eso, perdón, la, la fructosa, bifosfato, hace eso, ¡fua! Se parte por la mitad, un sablazo, y ¡fua! Por la mitad. Y se convierte, mira, en gliceraldehído fosfato de tres carbonos cada uno y un fósforo. Si tú eres observador observadora, te das cuenta que acá hay un desbalance, ¿sí o no? Profe, acá hay tres, profe, acá habían seis, ¿sí o no? Ah, lo que pasa es que esto no es uno, son dos, dos gliceraldehído fosfato, ¿me entiendes? Dos. Ahora sí hay balance, pues dos por tres, seis. Dos por uno, dos. Uno, dos. ¿Me entiendes? Listo. Profe, esto se parece al pirubato, sí. Justamente el gliceraldehído fosfato lo que va a hacer es convertirse en pirubato, en dos pirubato. ¿Y cómo, profe? ¿Cómo se va a convertir? Se va a dar una peinada y en esa peinada del gliceraldehído fosfato para convertirse en pirubato, lo que hace es ganar 4 ATPs, ganar 4 ATPs. Y también de pasadita, ganar 2 NATH, correcto. 2 NATH, 2 NATH. Natch, correcto? O 2 Nat H2. En algunos eh, casos le ponen 2 Nat H2. Es lo mismo. Oye, no te vayas a rayar, ¿ah? ¿eh? Yo te digo Nat y, tú, y en tu libro dice, encuentras Nat H2. Diferente. No, es lo mismo. Es lo mismo. Otra cosa, hijito, hijita, es que te diga Nat Ph. Nat Ph. ¿Ya? Nat Ph. Dime tú. ¿Dónde encuentro o dónde he visto el NADPH? ¿Te acuerdas del NADPH? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Habla, habla, habla. ¿Dónde he visto el NADPH? Escríbeme, escríbeme, coméntalo, coméntalo. ¿En NADPH dónde lo has visto? ¿En qué tema? Ah, muy bien. Fotosíntesis. claro. Profe. Así es, la fotosíntesis, ¿sí ¿o no? ¿Cómo que en la etapa oscura? No, 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 no. En el lado oscuro, no es en la etapa luminosa en la cual se genera el NADPH. Ah, ya, me está diciendo que el NADPH se utiliza en la fase oscura. Ah, esa es otra cosa. Muy bien, muy bien, ¿ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? ¿eh? NADPH es diferente que NADH. NADPH, fotosíntesis, fase luminosa, correcto. NADH, ah, profe, respiración celular, glucólisis. No te olvides. No te olvides, ¿ya? Son cosas diferentes. ¿Ya? Y si te confundes, fue la vida, pues fue la vida. ¿no? Fíjate acá. Entonces, la idea era romper a la amiga glucosa en dos piruvatos. ¿Sí? ¿Estamos? Me sigue la idea, ¿no? Rompimos a la glucosa en dos pirubato. Bacán, prof. Pero fíjate, en este proceso, en un inicio, hemos invertido energía. ¿Sí o no? La célula le ha dado un par de cachetadas a la glucosa. Bla, bla, actívate. Le ha dado un par de fosforazos. O sea, ha gastado ATP. Profe, ¿no se supone que la respiración es para obtener energía? ¿Cómo es posible que la célula gaste ATP? ¿Para qué va a gastar? Ah, fíjate pues. Lo que sucede es que la célula está invirtiendo energía para ganar energía. O sea, se invierte para ganar más adelante. Fíjate. Se invierte en dos ATPs, pero gana cuatro ATPs, al final está ganando dos de diferenciación. ¿Me entiendes? Tú inviertes dos soles en un negocio este, exitoso y ganas cuatro soles. Al final, simplemente has ganado dos soles más de lo que tenías, ¿no? Tu capital, que eran dos en un inicio. ¿Me entiendes? Lo mismo acá. Dos ATP se invierten en un inicio y se ganan cuatro. Netamente estamos ganando solamente dos. ¿Ya? Entonces, es importante recordar los productos de la glucólisis. ¿Ya? Los productos son, primero, el piruvato, acá está el piruvato. Segundo, el NATH, ahí lo tienes, el nach Tercero, el ATP, el ATP neto, correcto. Fíjate acá lo siguiente, ¿cuántos piruvatos encuentro? Dos. ¿Cuántos nach Dos. ¿Cuántos ATP neto? Ah, dos. ¿Por qué, profe? dónde brujería, profe? No, fíjate pues, cuatro menos dos, dos, ya. Ah, no. sí, NatH. Es sinónimo de NATH, NATH2, ¿ya? Correcto, el LOMI, ¿sí? Muy bien. Entonces, algunos le dicen NATH, otros le dicen NATH2. ¿Por qué? Porque hay unos libros que utilizan esta terminología, NATH más H, más, ¿correcto? Esa terminología, ¿sí? Esa terminología. Y yo no lo utilizo mucho porque es más confusa. Por eso yo simplemente le pongo Nat H. Natch, nada más. Y en vez de poner esto, otros libros agarran y dicen, ah, mejor Nat H2. Y le ponen así. Entonces yo simplemente agarro, ah, Nat ¿Ya? ¿no? Entonces, acordarse de eso nada más. ¿Sí? Para no confundirse mucho. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, recuerda este número: 222. 2 2 2 Piruvato, 2 Nat y 2 Atepeneto. Otra vez, dos piruvato, dos natch y dos ATP neto, ¿ya? Dos, 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 correcto. Entonces, profe, si hay ATP neto, también existen los ATPs brutos, ¿ya? Brutos. ¿Cuántos ATPs brutos se generan? Bueno, cuatro, pues. O sea, quiere decir los ATPs que ganas, que ganas. Cuatro ATPs se ganan en términos brutos. Pero dos ATPs se ganan en términos netos, ¿me entiendes? Ganancia neta, pues ganancia neta, ganancia bruta, ni conceptos económicos, ¿sí? Ahí está. Te olvides, ¿sá? te vengan a preguntar esto, listo. Chicos y chicas, con estos datos pueden jugar ustedes. Es decir, fíjate el balance, por favor. Por cada glucosa que ingresa, se producen dos piruvatos, dos Natch y dos ATPs netos. Si yo tuviera acá dos glucosas, entonces sería 4, 4, 4. ¿sí o no? Si yo tengo tres glucosas, sería seis seis seis. Si yo tengo 10 eh, glucosas, 20, 20, 20. O sea, se puede jugar con, esa, con ese balance. Por eso es importante recordar los productos. Si tú te olvidas de los productos, uh, ya fue la vida. Te ponen acá dos glucosas, te desmayas. Te desmayas, ¿ah? ¿eh? Porque no te acuerdas los productos y el número que corresponde a cada uno. Entonces, hay que recordar eso. ¿Ah? Dos, dos, dos. Muy bien. Seguimos, amiguito, amiguito. Glucólisis es la primera etapa. ¿Sí? Ahora, una vez que uno tiene el pirubato, que ya la glucosa se rompió, todo chilling, este pirubato tiene que ingresar a la mitocondria. ¿Correcto? Tiene que ingresar, ¿no? Como me dijeron hace rato, hasta el pirubato ingresa. ¿Dónde se da esto? En la mitocondria. Y que da la el Sol ingresa a la mitocondria y en el, en el mitosol, en la matriz mitocondrial, es que se va a formar acetilcoenzima A. Correcto. Acetilcoenzima sí. ¿Y con qué objetivo, profesor? Con el objetivo de poder ingresar al ciclo de Krebs, que es lo que viene después. ¿Eh? Entonces, hijito, hijita, mira, acá tienes a tu amigo el pirubato. Acá tienes a tu amigo el pirubato. Ya, ingresó, mira, ingresó al. Ingresó a la matriz mitocondrial nada más, ¿eh? no te emociones. Ahí está. Ingresó a la matriz mitocondrial, ¿sí? El pirubato. Correcto. Pirubato, recuerda, tres carbonos, tres carboncitos. ¿Sí? Una vez que ingresa a la matriz mitocondrial, el pirubato se va a peinar, se va a arreglar, va a cambiar, va a cambiar su imagen, ¿no? El pirubato se va a convertir en otra cosa, se va a convertir en esto, mira. ¿Me entiendes? se va a convertir en esto, se va a convertir en esta cosa que ves acá, que se llama acetilcoenzima A. ¿Sí? Si tú observas bien, el piruvato se dio una peinada, se lavó, etcétera, y se convierte en otra cosa. En este proceso, si tú te fijas, ¿qué ha pasado con el piruvato, profe? Bueno, en primer lugar, se le ha adicionado una coa. ¿Qué es coa? Mira, como me das miedo, lo voy a escribir, ¿ya? Se llama así, coenzima A. Ah, correcto, es la coenzima. A. CoA es coenzima, ¿me entiendes? Es coenzima. A. Y esta es una un componente súper importante que se va a encargar de llevar el piruvato al ciclo de Krebs, ¿ya? Pero eso es, es más adelante. Dejémoslo ahí. Como que el piruvato se junta con la coenzima, a. listo. Ahí está, mira, juntitos ellos. Ahora, el piruvato ya no es el mismo, ¿sí no? Desde que se juntó con la con la coenzima, A, muy bien. Desde que se juntó con la coenzima, A, no es el mismo. Ha cambiado. Porque lo obviamente ¿no? ahora tiene dos. Ah, entonces quiere que ardiga. Ah, perdido. Un carbono en forma de dióxido de carbono. Igual, desde que se juntó con la coenzima, ha cambiado. Es su mejor amigo, ¿no es cierto? Ha cambiado desde que está con, con la coenzima. A. Ya no te habla siquiera. Ha perdido un dióxido de carbono. ¿Sí o no? Ha perdido un dióxido de carbono. Y se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en algo, llamado, en algo llamado acetil. El acetil son estos dos carboncitos. Y al costadito tienes la coenzima La acetilcoenzima A. Y ojo y ojo, y ojo, escúchenme. ¿eh? Cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, en el proceso se libera un nach. Un NADH Cuando...

Listo. Continuamos. Entonces, entonces, amiguito, amiguita. Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Estamos bien? ¿O ya colapsaron? ¿Derrame cerebral? Fue, fue la vida, profe. F te voy a poner, ¿ya? ¿eh? Muy bien. Recuerda. Recuerda, ¿cómo estamos siguiendo el procedimiento? Glucólisis y formación de acetil-CoA. El proceso es secuencial. O sea, nada acá es como que eh, sale de la nada, que brujería, profe, la glucosa sale de la nada, que el piruvato, ¿de dónde surge el piruvato? No, no, no. Todo tiene un camino, todo tiene una secuencia. ¿sí? Todo tiene una secuencia. Y en biología eh, es así. Justamente fotosíntesis y respiración los procesos metabólicos, o sea, los principios fisiológicos de la bioquímica son así, son secuenciales. Sí, son secuenciales. Entonces, y esta secuencialidad es muy importante, pues. Es muy importante saber recordar. Por ejemplo, yo en glucólisis solo te he explicado tres reacciones. Normalmente estas son diez reacciones químicas. Y cada reacción química es gobernada o es catalizada por una enzima. ¿Me entiendes? Pero yo no te estoy poniendo todas esas reacciones químicas como para que te asustes y digas ya no me gusta la biología y dejo esas preguntas, ¿no? Nada que ver. Acá se te ponen tres reacciones para que entiendas la idea nada más. ¿Ya? Acá lo que interesa son los productos. Fíjate en los productos. Igualito, información de acetil-CoA. ¿Ya? Los productos. Listo, estimados y estimadas, pasamos ahora a ver tu parte favorita, el ciclo, el ciclo de Krebs, ¿ya? El ciclo de Krebs. A ver, veamos, vamos al ciclo, vamos al ciclo de Krebs. Mira por acá. Tiene varios nombres, no lo he puesto, pero tiene varios nombres. Se le dice, dice así también, ¿no? Ciclo TCA. Eh, se le dice ciclo del citrato. ¿Sí? Del citrato. Se le dice ciclo del ácido cítrico. Se le dice. Ya lo puse acá, al inicio. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ya lo pongo, ya. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ya tiene, tiene esos nombres, ¿ah? ¿eh? No, tal vez no lo he puesto por si acaso. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿ya? Hay varios nombres. Ciclo TCA, para los que sepan un poquito más de inglés. El ciclo TCA se encuentra bastante en, en los libros. Más que nada son las cicla, siglas en inglés del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿ya? Listo. Ciclo del citrato, ciclo del ácido cítrico, son nombres que se les pone a Krebs. ¿ya? Para asustar a la gente, más que nada. No, ¿No creas que es difícil. Papayitas es. Eso, ¿no? Fíjate. Importantísimo, lugar y productos. Ya, gente, acá, el lugar en la matriz mitocondrial. Seguimos en el mitosol, o sea, ya el acetilcoase se formó y ahora va a, seguir, va a entrar al ciclo de Krebs tranquilamente. Productos, veamos a continuación. Estamos acá, gente, en el, en el mitosol o matriz mitocondrial. Ya, no te vayas a asustar, no te vayas a sentir mal. Estamos acá en matriz mitocondrial. Ya, guíate, por favor. ¿Para qué? Rayos, el piruvato se convirtió en acetil-CoA. O sea, ¿cuál es la finalidad? No, ¿Te acuerdas que hicimos esto, no? Piruvato, plac, acetil-CoA. ¿Sí o no? Hicimos este, esta, esta cuestión, ¿no? O sea, y ahora vas a entender por qué sucede esto. ¿Por qué el piruvato, profe, tiene que ponerse eh, o formarse con el acetil-CoA, etcétera? Sucede, amiguito, amiguita, que el piruvato inicialmente quiere entrar a Krebs. A Krebs. ¿Sí? Normalmente quiere entrar a Krebs, correcto. Pero el problema es que el pirubato por sí solo, bajo esta forma de pirubato, no puede ingresar a Krebs. El pirubato tiene que convertirse primero en acetilcoenzima A. ¿Sí? En acetilcoenzima Es como que, ¿no? El, el ciclo de Krebs fuera una, fuera una fiesta, ¿no? Fuera una fiesta, una fiesta, ¿sí? Entre comillas, fuera una fiesta, ¿sí? Eh, una fiesta en un, uno de los clubes más eh, exclusivos, ¿no? De, de un distrito muy muy eh, muy pudiente como Miraflores, por ejemplo, ¿no? Creps es una fiesta y al Pirubato lo invitan, ¿no? Lo invitan, correcto, lo invitan y el Pirubato, lamentablemente vive, este, imagínate, ¿no? Vive en, en Villa María del Triunfo ya, en Villa María, ya, entonces en primer lugar, para el piruvato poder ir a la fiesta de crepes que se realiza en Miraflores, un lugar muy, muy pudiente, muy elegante, muy, eh, muy formal, el piruvato primero tiene que arreglarse bonito, si ¿sí no? Tiene que ponerse guapo, ¿no? Entonces va a la peluquería y se, y se, y se, y se, y se, se hace un corte elegante, se tiñe el cabello, ¿no? Tipo allí, ¿sí? Y el piruvato se convierte en acetil, correcto. Se va a la peluquería y se convierte en acetil bacán. Para poder ir a la fiesta, pues, si no no, no puede ir ahí todo así así desarreglado, ¿no? Y justamente para que el piruvato pueda ir a la fiesta se convierte en acetil. Pero tú sabes que a toda fiesta se tiene que ir acompañados. ¿no? Entonces el piruvato le dice, oye, coenzima, un favor, acompáñame a esta fiesta, mira. Va a haber comida gratis. Y van juntos, ¿no? Y van juntos, correcto. El acetil y el coenzima van juntos, van a Krebs y comienza la masacre en el ciclo de Krebs, ¿ya? Mira por acá. Sucede que el acetil-CoA están yendo tomados de la mano y van a ir a la fiesta llamadas eh, Krebs, ¿sí? Y los va a recibir en primer lugar una molécula. Ahí está. El acetil-CoA, el acetil, -CoA, el acetil -CoA, Va a Krebs e inmediatamente los va a recibir una molécula llamada oxaloacetato. ¿Qué va a hacer el oxaloacetato? Fácil, se va a combinar con el acetil. Se va a combinar con el acetil. Y sumando, me van a formar el citrato. Si tú sumas cuatro carbonos, dos carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? Estamos hablando de seis carbonos. ¿Sí? Porque hemos sumado oxaloacetato, que es la primera molécula que va a recibir al acetil-CoA, y el acetil, que son dos. Si tú sumas, tenemos seis. Profe, la coenzima, bueno, lo deja en la puerta la acetil y se va a su casa, ¿ya? Porque no quiere saber nada en la fiesta. ¿sí? La coenzima se va. Su única función de la coenzima es llevar al pobre acetil al ciclo de Krebs para que el oxaloacetato. Lo secuestre y se fusione con el acetil y forme el citrato. ¿Sí? Y lo, lo que pasa en Krebs, chicos y chicas, es que el citrato va a seguir una ruta en la cual se va a regenerar el oxaloacetato. El citrato sigue una ruta en la cual se, genera el oxalo, se regenera el oxaloacetato. Y si tú eres observador, observadora, acá dirías, profe, acá hay seis, acá hay cuatro, entonces hay un déficit o hay una diferencia de dos. Justamente en este proceso se liberan dos dióxidos de carbón. Dos dióxidos de carbón. Ahí está. Un CO2, otro CO2. ¿Me entiendes? ¿Por qué crees que tú cuando expiras, o sea, botas el, ¿no? los desechos del, de la respiración, tú expiras, tu expiración, lo que expulsas, contiene gran cantidad de dióxido de carbono? El dióxido de carbono viene de esto, pues viene de la, de la ruptura de la glucosa y de otras moléculas orgánicas. Por eso es que el dióxido es desecho, viene de esa ruptura, pues. Y justamente la, ese dióxido de carbono es aprovechado por las plantas para hacer su fotosíntesis y cosas por el estilo que no nos interesan en estos momentos. Lo que quiero que entiendas es que el acetil viene, se junta con el oxaloacetato, forman citrato de seis carbonos y el citrato regenera el oxaloacetato. Y en este proceso se liberan dos CO2. Y ojo, este proceso libera tres NATCH o genera tres NATCH. Este proceso genera un GTP, o sea, un primo hermano del ATP, ¿correcto? Guanosina trifosfato, similar al ATP, ¿ya? ¿no? Y en este proceso, amiguito, amiguita, también se libera FATCH, ¿ya? Dos FATH, FATH llamado FATCH. Ojo, FATH. A ver, un ratito. FAT-H es lo mismo que FAT-H2. Y lo vuelvo a decir, ¿eh? lo vuelvo a decir. No te rayes. Te ponen FAT-H2 y ya, ya se te cayó el mundo. Es lo mismo que FAT. ¿Ya? Correcto. Listo. ¿Ya? Chicos, miren acá. La idea de esta cuestión de Krebs es generar esto. NATCH, GTP y FAT-H. Esto es Krebs. Esto es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs simplemente lo que hace es recibir al acetil, el oxaloacetato lo recibe, ven acetil, ¿no? Al acetil lo recibe su tío el oxaloacetato, se juntan, forman el citrato de seis carbonos, el cual va a regenerar otra vez al oxaloacetato, ¿me entiendes? Y en este proceso de regeneración se liberan dos CO2, se liberan tres NADH, se liberan un GTP y un FADH y dos fat h perdón ahora amiguito amiguita ah acá hay un pequeño error no sería un fat h ya pero acá hay pues dos bueno me confundí chicos en este proceso no en este proceso la idea es generar esto generar esto ya entonces no te olvides pues no te olvides ahora vamos a borrar esta cosa. mira acá mira acá productos nach fat h GTP igual ATP. Son los tres productos que se liberan de Krebs. Por ejemplo, ¿cuántos NACH? Tres, profe. ¿Cuántos FATH? Uno. Acá solamente es uno. Me, me confundí ya. Tuve un lapsus y puse dos. ¿Por qué dos? Porque en sí era el del balance general. Y un GTP. ¿Sabes qué ocurre? Que si bien, si bien por cada acetil-CoA se genera 3, 1, 1, 3 FAT, 3 NACH, un FAT, y un GTP. Recuerda que los acetilcoenzima A no son uno, son dos, pues. ¿Te acuerdas de que habían dos piruvatos, dos acetilco. Ah, ya me falta uno, entonces. Ah, ya viene el otro, pues, y hace la misma jugada. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que multiplicar por dos, por dos, por dos. En total, balance de Krebs, 6 NADH, Balance de Krebs, un fat H Y dos GTPs o ATPs. ¿Ya? Me entiendes la idea, correcto? Me entiendes la idea, sí. Si tú eh, me has seguido la jugada, yo creo que te puedes recordar, ¿no? Glucólisis, vamos a poner por acá. Chicos, se acuerdan cuántos, cuántos, eh, perdón, cuántos NADH se producían en glucólisis? ¿Te acuerdas? Ah, muy bien, dos NADH. ¿Cuántos ATPs? Dos. dos. Muy bien, dos ATPs, chévere, dos ATPs. Piruvatos no, porque lo que interesa solamente es el recuento energético, ¿ya? En la segunda parte, formación de acetil-CoA, ¿cuántos ATPs? Un... ATPs, ATPs, ATPs. Recuerda, recuerda. Los no de forma muy bien, cero ATPs. Muy bien, cero ATPs. ¿Cuántos natch? Dos. Eso sí te tienes que... Dos. Atache. Muy bien. Ay, ay. Esta pregunta es con trampita. Del ATP ten cuidado, no te vayas a rayar. Último, creps. Fíjate, fíjate, fíjate. En creps, ¿cuántos natch se van formando? Tres por dos, seis. ¿Ya? Sí. Claro, seis. En Krebs, ¿cuántos FATCH? Dos. Dos FATH. ¿Y en Krebs, cuántos ATPs? Bueno, dos ATPs. Te comento. A nosotros nos tiene que salir 36 o 38 ATPs. ¿Sí? Nos tiene que salir 36 o 38 ATPs. Ya prácticamente hemos terminado la respiración. Pero si tú te pones a pensar y a sumar. Tú dices, profe, acá hay dos NAT, acá hay dos NAT, van cuatro más seis, creo que van diez. Correcto. Son diez NAT H en total. Profe, FAT, a ver, acá hay dos, dos nomás. Allá, right, dos FAT H. Chévere. Profe, ATP, acá hay dos, acá hay dos. Son cuatro ATPs. ¿Me entiendes? Oye, escúchame. Yo quiero producir treinta y seis o treinta y ocho. Y si tú haces el balance, solamente hay cuatro. Profe, entonces, ¿de dónde van a salir 36 o 38 ATP si yo tengo cuatro? Profe, me está estafando, me dice, ¿no? Lo que pasa, amiguito, amiguita, es que a estas alturas se ha generado más NATH y más FATH o NATH y FATH que ATP. Hay un montón de esto, hay un montón de esto. Y hay cuatro ATPs. Entonces, eh, la lógica nos dice, profe, debe haber algún mecanismo en el cual el NADH pueda convertirse o equivaler a ATPs y un mecanismo en el cual el FADH pueda equivaler en términos de ATPs. Claro que sí y justamente ese mecanismo lo vamos a ver. Lo que pasa es que hasta ahorita solo tenemos energía potencial, correcto, tenemos energía potencial, tenemos ATPs en potencia, es decir, los NADH Pueden generar ATPs. Los FATCH también pueden generar ATPs. Y justamente ese es el proceso por el cual existe esta última etapa que se llama fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y yo, eh, yo quiero que estés ahí con toda tu atención, porque esta parte sí puede ser destructora de cerebros, ¿ya? No sé cómo lo vayas a entender, vamos a ver, ya, vamos a ver, ojalá que puedas entender la idea, ¿ya? Pero bien, ah, ¿eh? bien, estamos bien con el balance, estamos bien con el balance, voy a borrar todo lo, an lo anotado, ¿ya? Borramos todos los dibujos, listo. Vamos a ver la cuarta etapa, ya, acá le puse tres, es la cuarta etapa, ¿sí? La fosforilación. Mira. ¿Dónde sucede la fosforilación y qué productos me genera? Bueno, en primer lugar sucede en la cresta mitocondrial. Y el. Acá, mira, mira, mira. ¿Te acuerdas de que la membrana interna se plegaba hacia adentro? Perdón la redundancia. ¿No? Este pliegue hacia adentro es la cresta mitocondrial. Y ahí sucede esa conversión del NACH en ATP y del FADH en ATP. Correcto. Ahí sucede esa conversión. ¿Ya? ¿Qué producto se genera? Simplemente ATP, ATP y ATP. Fíjate, estoy viendo toda esta diagonal, mira, mira, estoy viendo ese corte en L, ¿ya? Esta esquinita nada más, esta esquinita. Sucede amiguito, amiguita, que en la membrana de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria, así como te acuerdas que la membrana del tilacoide tenía varias proteínas, igualito acá, igualito acá, ¿ya? Tiene muchas proteínas en su membrana, ¿sí? Y una de esas proteínas es la famosa ATPasa. ¿Te acuerdas que la ATPasa fabricaba ATP, ¿sí o no? En la fotosíntesis fabricaba ATP. Acá también va a fabricar ATP, es la misma ATPasa, ¿sí? Ah, ya, acá se va a dar la conversión, por pues, gente, del NACH en ATP y del FADH en ATP, ¿ya? Lo interesante de todo ello es que en la membrana de la cresta mitocondrial, es decir, en la membrana interna de la mitocondria, Llamada cresta, existen proteínas, muchas de ellas, que se agrupan formando complejos. Tenemos el complejo número uno, el complejo número dos, el número tres y el número cuatro. La TPASA se le llama complejo número cinco. En algunos textos lo vas a encontrar así como complejo número cinco. ¿Ya? Pero normalmente tenemos tres complejos: uno, dos, tres y cuatro siendo el 1, el 3 y el 4 los más grandes y los que están insertados prácticamente en toda la membrana, ¿sí? Por eso están dibujados así. Y el número 2 es un complejo muy chiquitito que está en medio de la membrana, ¿ya? Mira lo siguiente, ¿eh? Sucede que vamos a contar la historia con el Nach, ¿ya? Vamos a ver la historia con el Nach. Viene tu amigo el Nach, ¿sí? Formado obviamente en las etapas anteriores, viene el Nach y viene al, al complejo número uno y qué hace profe deja sus electrones pues, hijita, hijita deja sus electrones recuerda que el nat y el fadh son transportadores de electrones ya son transportadores de electrones el nadh viene deja sus electrones ¿me entiendes? al dejar sus electrones el nadh se va se va en forma de nad más o sea se va así sin los h's ya se va en forma de nad ya Nada más, le dice. Se va en forma de nada más. Y se va a regenerar en estas etapas. ¿Ya? Ahora, borramos, nada más. Anótalo. Listo. Eh, una vez que estos amiguitos dejan sus electrones, estos electrones van a fluir por los complejos. Este electrón va a pasar del complejo 1 al complejo 2. ¿sí? Pero ojo, cada vez. Que, le, que los electrones fluyan a través de un complejo grande, como el 1, como el 3 y como el 4, se van a bombear electrones, perdón, se van a bombear protones, ¿sí? O sea, pasa del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4, los electrones, ¿me entiendes? Cada vez que los electrones pasen por complejos grandes, como el 1, como el 3 y como el 4, se van a bombear dos hidrógenos hacia el interior. De la siguiente manera. Mira, los electrones se van, ¿no? Los electrones que dan acá se van ahí, están ahí. Ahorita vamos a ver el final de eso. ¿eh? Como te digo, cada vez que los electrones fluyan en complejos grandes, como el 1, como el 3 y como el 4, se bombean hidrógenos hacia el interior. Dos por cada vez que pasan los electrones. Dos por acá cada vez que pasan los electrones. Y dos por acá cada vez que pasan los electrones. Entonces, tú vas viendo que el NADH provoca el bombeo de tres pares de electrones. Tres pares, perdón, de protones ingresan cada vez que un NATH deja sus electrones en el complejo 1. y no puede dejar en el complejo 3 o en el complejo 4. No, específicamente deja en el complejo 1. ¿Sí? allí específicamente y de ahí comienza el flujo. ¿Qué ocurre, profe? Sucede que estos protones están acumulados. Como están acumulados, van a querer escaparse, van a querer salir. ¿Y cómo van a salir? Por el único camino que encuentran, que se llama la ATPasa. Estos protones salen por la ATPasa, estos tres pares de protones salen por la ATPasa y lo que hacen es formar en ese proceso el producto de la fosforilación oxidativa, que es el ATP. ¿Ya? Y acá te dejo el balance. Por cada dos hidrógenos se forma un ATP. ¿Sí? Por cada dos hidrógenos es un ATP, ¿correcto? Entonces, acá lo interesante es ver lo siguiente. Observa, si tú analizas bien este dibujo, Profesor, el nat dejó en el complejo 1 y de ahí se bombeó, se fue, se fue, se fueron los electrones repartiendo y mientras viajaban se bombeaban protones, protones, protones. ¿Cuántos se bombearon? Tres pares, profesor, o sea, seis, ¿sí o no? Tres pares. Por cada par se genera un ATP. Ah, entonces son tres pares, profe. Ah, entonces el NADH me genera tres ATPs. Efectivamente, el NADH te genera 3 ATPs. Y esa es la conversión más o menos. ¿Ya? Entonces, el NACH te genera 3 ATPs porque hay tres pares de hidrógenos que son bombeados y que tienen que salir. ¿Sí? Listo. Profe, ¿qué pasa con el FAT-H? ¿Cuál es su historia? Bueno, el fat -H hace lo mismo, pero no viene al complejo 1, sino viene al complejo 2. Ah, ya. Y si viene al complejo 2, los electrones saltan del complejo 2 al 3 y del 3 al 4 del 2 al 3 y del 3 al 4, provocando bombeos en el complejo 3 y en el complejo 4. ¿Me entiendes? En el 3 y en el 4. Ahí está, dos bombeos. Y como son dos bombeos de dos pares de, de protones, se producen solamente dos ATPs. ¿Ya? O sea, conclusión, NATCH, 3 ATPs, FATCH, 2 ATPs. ¿Ya? Correcto, ¿me entiendes? Ahora. Fíjate que estos electrones en la vida van a estar sueltos. Nada que ver. Esos electrones no pueden quedar en el aire y listo, se acabó la historia. No, no, no. Tiene que venir alguien y captar esos electrones. ¿Ya? Ahorita te respondo eso. Tiene que venir alguien y captar estos electrones. Estos electrones son captados por el oxígeno. Mira, mira. Viene el oxígeno, se lleva los electrones y de pasadita los hidrógenos y forma agua. ¿Qué, profe? Mi cuerpo forma agua. Sí, formas agua. ¿Ya? Entonces, la pregunta acá del millón es: el oxígeno, o bueno, la respuesta del millón es: el oxígeno es el último aceptor de electrones. Es el último aceptor de electrones en la fosforilación oxidativa. Claro, es la famosa agua metabólica. Entonces, profe, yo produzco agua, sí, pero no, no creas que porque produces agua, ah, ya no voy a tomar agua, profe, yo produzco agua, ¿no? Produces en cantidades bajísimas, que son insuficientes para poder sobrevivir. En cambio, tu amigo, el camellito, produce gran cantidad de agua metabólica cuando degrada la grasa que se encuentra en sus jorobitas. Y como, como produce bastante agua metabólica, el camello tranquilamente vive un, un buen tiempo en el desierto sin consumir agua. ¿Me entiendes? Listo. Ah, ya, pro. Muy bien. Me hablaban del Nat Ya, a ver, por ahí vi una pregunta del NADH. Ya, ¿qué ocurre con el Nat Cada vez que se forma Nat mira, 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 cada vez que se forma, por ejemplo, acá. Se dice que se reduce. ¿Por qué, profe? Porque gana electrones, pues. Gana electrones. Se reduce acá. Y acá, profe, como deja sus electrones, el NatH H, y todo en sí, el FAT y todo eso, se oxida. ¿Ya? En la fosforilación oxidativa, el NatH y el FATH dejan sus electrones. Por lo tanto, se van a oxidar. En la formación del NatH y el FATH, se reducen porque van a quitarle electrones a la molécula de citrato, ¿sí? Y a las demás moléculas donde afectan, ¿correcto? Una cosa es reducirse cuando ganan electrones, cuando se forman ganan electrones, y cuando donan esos electrones se oxidan, ¿ya? Acá el Natch y el FATCH se está oxidando, ¿sí? Se está oxidando, ambos, ambos se están oxidando, ¿ya? Listo, muy bien. Acá algo interesante también es recalcar, que este complejo número 4, mira, lo voy a poner acá al costadito, ¿ya? Vamos a ver acá. Se llama así: citocromo oxidasa. ¿Sí? Se llama así. El complejo número 4 se llama citocromo oxidasa. ¿Ya? Citocromo oxidasa. Correcto. Se llama así. Ahí está. Se llama citocromo oxidasa. ¿Ya? Parece que no se nota ahí. Chispas. A ver, a ver, a ver, bueno. Ahí podemos aumentar 40. <laughs> ya, ahí está. Al menos se notará algo, ¿no? Se llama citocromo oxidasa. No se nota. Bueno. La idea está, ya. ¿eh? La idea está. ¿Correcto? La idea está. Claro, se oxida y se convierte a NAT. Muy bien, muy bien, este Jocelyn se oxida y se convierte en NAT. Y el NAT regresa otra vez a sus orígenes para llevarse electrones y convertirse otra vez en NAT. ¿Sí? Ese es el ciclo de la respiración como tal. Listo, chicos. Entonces, miren por acá. Este último complejo llamado citocromo oxidasa es el que va a encargarse de darle los electrones a tu amigo el oxígeno para que se forme el agua metabólica. ¿Sí? Existen drogas, existen drogas que maltratan esta cadena respiratoria. Ah, ojo, se le llama cadena respiratoria también. ¿Ya? Esas drogas que maltratan la cadena respiratoria son fatales. ¿Por qué? Imagínate que se bloquee el tercer complejo. Entonces los, los electrones no fluyen, pues. Y si los electrones no fluyen, no se genera ATP. Profe, si no se genera ATP, mueres. ¿Te das cuenta? ¿Me entiendes, no? O sea, si un complejo se, se, se obstruye por alguna droga X, eh, si un complejo se, se obstruye por alguna droga X, la persona probablemente muera. ¿No? Profe, ¿qué? Ah, ¿Ya? Profe, allá. Normalmente, para dar un paso, por ejemplo, uno gasta millones de ATPs. Millones de ATPs. No solamente es uno, millones de ATPs se gastan. Correcto. Un pasito. ¿Me entiendes? Profe, pero la glucosa me produce solo 36, 38, ¿por qué millones? Bueno, porque en sí, este proceso que estás viendo en estos momentos ocurre en microsegundos. Rapidísimo, no, se produce eh, pirubato, rapidísimo acetil-CoA, rapidísimo. Esta cadena respiratoria son microsegundos, es algo velocísimo. Y a cada rato estás produciendo energía, 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 energía. ¿Sí? Energía y energía. ¿Ya? Constantemente produce mucho ATP. Profe, si no, ¿cómo? Ah, ya, esa es otra cosa. Tus reservas, tus reservas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, conclusión. Fosforilación simplemente es agarrar a los NADH y a los FADH formados previamente y hacer que recorran la cadena respiratoria a través de los complejos y se produzca ATP. Un NADH puede producir 3 ATP, un FADH, 2 ATP. ¿Sí? Y al final, el último aceptor de electrones siempre es el oxígeno. ¿Por qué crees que respiras oxígeno? ¿Por qué crees? Pues porque es importante acá. Pues. ¿Me entiendes? Profe, si no hay oxígeno, estos electrones se quedan en el aire y toda la cadena se detiene inmediatamente. Aguantas la respiración, no consumes oxígeno, no produces ATP para nada. Ah, ya, profe, con razón, con razón, dice. ¿no? Muy bien, chicos. Para los que no entendieron nada, te voy a presentar el escrita. Ahí está. Ahí está mi, mi mitocondria, ¿no? Mitocondrión. ¿Me ¿Entiendes? Listo. Mira por acá. Vamos a ver el resumen. Resumen, ¿ah? ¿eh? Y, y atento. Tenemos acá la glucosa. En el citosol, en el citoplasma, tu amiga la glucosa se va a romper en dos piruvato. ¿Me entiendes? Me captas la idea, ¿no? Estos dos pirubatos van a ingresar a tu amiga la mitocondria, ¿sí? Ingresan a la mitocondria y se van a transformar, se van a convertir en otra cosa, por ejemplo. Ah, y recuerda que esta conversión, esta ruptura de glucosa en pirubato me libera dos ATPs y dos NATH. Piensa. Cada pirubato ingresa a la mitocondria. Acá, chévere, profe. Pues. Los piruvatos entonces se convierten en acetilcoenzima A. Ya te expliqué ese proceso, no? ¿sí? Se peina el pirubato y llama a, la llama a la coenzima A. Ven, coenzima A, ¿no? vamos juntos. En este proceso se libera un NADH, se genera un NADH, o sea, se reduce un NAD, se reduce un NAD formando NADH, ¿sí? O sea. El NAT le quita electrones al pirubato. El NAT le quita electrones al pirubato y se forma el NATH. Igualito acá. El NAT le quita electrones, en este caso, a la, eh, al gliceraldehído, que es, que es un proceso a, antes de, de, de la glucosa, y le quita esos electrones y se forma el NATH. Entonces, se reduce, se reduce, está ganando electrones. Oye, la acetilcoenzima A, ahora sí puede ir al tu amigo el ciclo de Krebs. En el cual el que lo recibe es el oxaloacetato, recibe al acetil, forma citrato y el citrato quiere regenerar al oxaloacetato y en ese proceso libera un montón de cosas. Tres NACH, un GTP y un FATH. ¿Me entiendes? Ahí está. Mira, mira, mira con los colores. ¿eh? Ahora, recuerda que como son dos pirubatos, ya, pues, por dos, por dos, por dos, ¿sí o no? Listo. Ahora fíjate, fíjate por este momento. La gran cantidad de NADH, de fat -H y de, de NACH, que en este caso viene de Krebs y de la formación del acetil-CoA, tienen que convertirse en ATP, ¿sí o no? Y para realizar esa, esa conversión, entre comillas, se van a la cresta mitocondrial. Recuerda, un NACH, tre, tres ATPs. Un FATH, dos ATPs. Justamente esos, estos tres van a la cresta mitocondrial y se forma ATP. ¿Me entiendes? Mediante fosforilación oxidativa, lo que te he explicado hace ratito en la cadena respiratoria, los complejos, la TPA, todo ese cuento, ¿ya? Fíjate pues, hijito, hijito. ¿Me entiendes? Ahora, lo que sucede, amigo, amiga, es que el NADH, el FADH, el NADH tienen que ir acá a la membrana interna, a la cresta mitocondrial. Todos, todos los NADH y todos los FADH, ¿sí? Pero ojo, hay un Nat que está fuera y ese es nuestro problema. Profe, él tiene que llegar acá. Sí, pero ¿cómo va a ingresar? Ah, ya. Y justamente este Nat tiene que ingresar a la mitocondria y para hacerlo utiliza dos puertas. Utiliza dos caminos, los que quiere elegir. Una de estas puertas se llama malato-aspartato y la otra puerta se llama glicerol 3-fosfato. Conocidas en el mundo bioquímico, en el ambiente biológico, como las lanzaderas, ¿ya? Las lanzaderas, que profe, la mitocondria también lanza, ¿sí? Lanza. ¿Ya? Ahí están. Sus lanzaderas. ¿Sí? Sus lanzaderas. Correcto. Mira, tú das miedo, mejor lo pongo, ya lo pongo, de verdad, ya, ya me asustaste. Lanzadera. ¿Sí? Lanzaderas. Son dos, son dos, son dos. Ya no vais a pensar que es solo una, solo una lanzadera. Se llaman malato aspartato y glicerol 3-fosfato, las famosas lanzaderas. Y sucede lo siguiente, ¿no? NADH toma un camino, ya dice, yo quiero entrar por malato aspartato, va acá, ingresa por malato aspartato, y lo que hace es, estos dos NADH a través de esta lanzadera ingresan como tal, como dos NADH ya, borro lanzaderas, ingresan como dos NADH, y estos dos NADH van a la cresta mitocondrial y bacán, happy, ¿no? Producen su ATP. Correcto. Ahora, si ellas deciden ingresar por glicerol 3-fosfato, ah, la historia cambia, pues, gente. Porque por glicerol 3-fosfato, los dos NADH que tú conocías en un inicio salen o ingresan de otra manera, como 2-FAT-H. Claro, 2-FAT-H2, 2-FAT-H. Profe, y estos dos FAT-H ah, van otra vez a la cresta, pues, a convertirse en, en ATP. ¿Me entiendes? O sea, ahí está la idea de las lanzaderas. Ahí está la idea de las lanzaderas. Y yo quiero hacer ahorita el balance de una vez antes de que, antes de que, antes de que, antes de que colapses. Mira, rapidito nomás. Ah, ojo, ojo. ¿Por qué por dos, profe? Por dos, por dos. Porque recuerda que son dos piruvatos. Entonces son dos NACH. Son dos acetil CoA ah, son dos fach, dos GTP, seis nach, ¿me entiendes? Si tú haces el balance y si tú dices, ya, utilizando la lanzadera malato aspartato, ¿qué me saldrá, profe? Fácil, 38 ATPs. Utilizando la glicerol 3 fosfato, profe, ¿cuánto me sale? 36. La gente se pregunta, ¿por qué, profe? No es posible que no sé cuánto, que no sé qué. Ya, fíjate, fíjate, mira, te voy a trabajar con ambas. Ya ¿Cómo se generan 38? Acá, facilito. Sigue el caminito. 2. Van 2 ATPs, ¿ah? ¿eh? 2 ATPs. Por acá van 2 ATPs más, 4 ATPs. Acuérdate, 4 ATPs. Fíjate, 2 Snatch más 6 Snatch. Van 8 Snatch, ¿correcto? Y estos dos, estos dos que ingresan como 2, son 8 más 2, 10, ¿correcto? 10 Snatch, 2 fat H y 4 ATPs, ¿sí? ¿Por qué 10, profe? Porque recuerda, pues estos dos ingresaron como 2. Acá 2 por 3, 6. Y acá 2 por 1, 2, 8. Más 2, 10. ¿De dónde salen 2 FATCH, profe? Acá pues, 2 FATCH. Profe, 4 ATPs? 2. Más 2, 4. Si tú haces la multiplicación, profe, el NAT creo que era 3, ¿no? Así. 10 por 3, 30. Profe, el FAT creo que era 2, ¿no? A ah, 2 por 2, 4. 34. Más 4, cuatro, 38. Bacán. Vamos al otro lado. ¿Por qué sale 36, profe? Fácil. Porque hay 8 Natch, 4 fat y 4 TP. ¿De dónde, profe? Sale 2. Ya, fíjate. Mira, acá tienes 2. Acá tienes 6. Ya van 8. ¿Sí o no? Ya van 8. 2 más 6, 8. Profe, estos dos siguen el otro camino y se convierten en 2 fat H. Ah, ya. Por eso tengo 8 Natch nada más. 8 NAT H solamente. Profe, ¿por qué 4? Porque acá tenías 2. Y los dos que entraron por glicerol 3 fosfato. Ah, ya, profe, 2 más 2, 4. Y los 4 de siempre, ¿no? Si tú multiplicas, 8 por 3, 24. 4 por 2, 8. 24 más 8, 32. Más 4, 36. Ah, ya, ya me acordé, profesor. ¿No? Entonces, chicos, conclusión. Tu célula puede utilizar 38 o puede producir 38 o 36 ATPs dependiendo. ¿Ya? La idea es esa. Correcto, saber al menos este esquemita general. Recordando esto, yo creo que puedes ahí jugarte la vida en algunas preguntas. ¿Ya? Pero si quieres aprender bien bien, tú ya sabes pues, lo que te he explicado tienes que manejar. ¿Ya, gente? Listo. Profe, ¿hay células que utilizan 38 y otras 3, sí? Por ejemplo, las células que utilizan más energía necesitan 38, las que utilizan menos energía 36. Por ejemplo, las células de tu de tu corazoncito utilizan lanzadera malato aspartato, porque necesitan energía, energía y energía para bombear y bombear y bombear sangre, ¿ya? Otras células que no son tan energéticas utilizan 36. ¿Ya? Listo. Seguimos. Seguimos. Ya para terminar, ¿ya? Vamos a ver una chiquita de fermentación y cerramos la clase del día de hoy, ¿ya? Dudas, preguntas, habla, ya colapsaste, profe, fue la vida. Ah, igual, igual, ellos, sus células, las células cardíacas utilizan la lanzadera malato aspartato para producir ATP. Si hay un problema al corazón, es producto ya de una falla genética o de una disfunción una de, o de una cardiopatía, etcétera, ¿No? Eh, profe si ocurre un problema a nivel de la lanzadera malato aspartato y ese es un efecto letal, pues. No, no tan letal que digamos, ¿ah? pero sí es un, es un efecto que puede generar una disminución de la cantidad de energía. Pues, una disminución de la cantidad de energía. Profe, si hay un fenómeno a nivel de la membrana interna de la mitocondria, y eso sí es letal, porque acá se genera el ATP. ¿Ya? Listo. Muy bien, la deficiencia de coenzima A también, también, acá, acá hay un defecto, ¿no es cierto? Acá hay un defecto. Por eso es que las vitaminas son súper, duper importantes para mantener el correcto funcionamiento del cuerpo. Pues. Profesional, hay mucha coenzima. Ah, fue la vida, pues fue la vida. Ahí vienen las enfermedades, productos de un deficiente metabolismo de la glucosa. ¿Me entiendes? Se acumula acetil, acetil y acetil y eso es malísimo. Eso es malísimo. El nombre de la enfermedad no la tengo en mente porque probablemente es una deficiencia vitamínica rara. Es rara, no es muy frecuente. ¿Ya? El nombre específico de la enfermedad que tiene relación con la respiración celular y el déficit de coenzima A, no lo tengo en la mano. Déjame revisarlo y les aviso la siguiente clase, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Profe, Vamos a. Dime, te escucho. ¿Quién determina el uso de la malato aspartato o de la glicerol El tipo de célula. Si la célula es una célula que necesita mucha energía, malato, aspartato. Si la célula es normal, es común y corriente, no necesita un nivel de energía alucinante, entonces glicerol 3 fosfato. Básicamente está determinado ya genéticamente por el tipo de célula que posea, ¿no? Okay, okay. Listo. Um, claro, ahí tiene que ver mucho este, los procesos también eh, hormonales de diferenciación celular y cosas por el estilo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vemos acá lo siguiente. Vamos a ver una chiquita de fermentación, ¿ya? Una pequeña de fermentación. Recuerda que hay dos tipos de fermentación. Recuerda también que la fermentación se da en ausencia de oxígeno, o sea, no hay oxígeno, respiración totalmente anaeróbica. La fermentación láctica se produce en células del músculo y también en bacterias lácticas. La fermentación láctica se produce lactato o también llamado ácido láctico, ¿correcto? Entonces, sucede que cuando uno no... No absorbe mucho oxígeno, está haciendo ejercicio y no consume suficiente oxígeno, nuestros músculos optan por hacer fermentación láctica. Fermentan, fermentan y fermentan. Se consumen toda la glucosa del músculo y hacen fermentación láctica y producen ácido láctico, a costa de producir una cantidad de energía suficientemente poderosa como para resistir ese esfuerzo físico que uno hace. Imagínate, pues. Y esto es lo que sucede. En condiciones anaeróbicas, anaeróbicas, o sea sin oxígeno, el piruvato, producto de glucólisis, se convierte en lactato o en ácido láctico, ¿sí? Y en esta conversión del piruvato en ácido láctico, sin cadena de electrones ni que, este, respiración aeróbica, nada, sin oxígeno, en este proceso de conversión los NATH, -H, que te acuerdas que se produjeron en glucólisis, ¿te acuerdas, no? Ahí están. Son consumidos por el piruvato para convertirse en lactato. ¿Me entiendes? Profi, ¿por qué sucede esto? Porque básicamente se necesita reciclar. El NATH -H necesita convertirse en nat, nada más. ¿Por qué? Porque no puede acumularse NATH -H en el cuerpo, ya que es tóxico. Ah, ya, es tóxico y no, no puede acumularse. Si se acumula, fue la vida, te mueres. ¿Me entiendes? Entonces necesita reciclarse. ¿Qué mejor forma de reciclarse que haciendo fermentación de pasadita? ¿Ya? Entonces, la fermentación es un proceso anaeróbico. ¿Qué profe, una célula puede cambiar de aerobio a anaerobio? Sí, una célula puede cambiar, especialmente las musculares. Cuando tienen oxígeno, bacán, respiración aeróbica pero cuando no hay oxígeno respiración anaeróbica Así, tienen esa plasticidad sí pueden cambiar es como que cuando uno va sale a correr no o sea uno quiere librarse un poquito del estrés y sale a correr al parque ya al estilo Edge no es cierto sales a correr ahí todo todo emocionado das tus primeros pasos no das tus primeros pasos feliz y contento tú no es cierto claro Ahí está, ahí está, muy bien, sales a correr, feliz, ¿no? Feliz ahí todo con tu, tus implementos deportivos, etcétera, y sin polo encima, ¿no? Sin polo, no te pasa. Uno sale a correr y a los cinco minutos estás como tu amigo Homero, ¿no es cierto? Estás como tu amigo Homero, deshidratado, arrastrándote por el piso, muriéndote, etcétera, ¿no? Pidiendo ayuda, agua, diciendo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? A veces uno, cuando hace sus caminatas, sus trotes o hace ejercicios, ¿no? Lo que ocurre es que a veces, como uno no está acostumbrado, no hace calistenia como el que te habla, o sea, yo imagínate salgo a correr, ¿no? Todo emocionado. No, no hago calistenia, no caliento, ni siquiera de frente quiero correr a full, ¿no? A ver, voy a practicar mi velocidad, ¿no? 100 metros planos y me pongo a correr a full. Ahí estoy, ahí estoy corriendo, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que tú corres a toda velocidad, tus células no tienen suficiente oxígeno. O sea, las células musculares no reciben el oxígeno necesario. Y por lo tanto, para poder obtener la energía que tú necesitas para poder continuar corriendo, las células musculares lo que hacen es esta conversión: del piruvato al lactato. ¿sí? Hacen fermentación, fermentan. Y es por eso que tú, después de hacer esa corrida terrible, después de que Homero termine la carrera, va a terminar con unos dolores musculares terribles, inclusive que pueden llevar a los calambres, a los calambres. ¿ya? ¿Por qué? Por este bendito ácido láctico o lactato que se acumula en las células musculares. ¿Me entiendes? Profe, y este lactato es tóxico, sí, porque baja el pH del músculo y eso puede causar lesiones mucho más fuertes. Profe, ¿y el cuerpo tiene algún mecanismo para contrarrestar esto? Claro que sí, el cuerpo es sabio. Y justamente, hablando de un cuerpo sabio, viene este amiguito. El famoso ciclo de Cori. El ciclo de Cori justamente hace eso, recicla el lactato. O sea, la glucosa por fermentación produce lactato cuando tú no respiras bien, cuando realizas un ejercicio muy fuerte. Por ejemplo, correr. ¿Sí? Muy bien haces un pique entre comillas que es muy poderoso muy fuerte y te olvidas de respirar uy fermentas pues se acumula lactato tóxico tóxico para el músculo el cuerpo como es sabio lo que hace es saca el lactato del músculo y por medio de la sangre este lactato llega a tu amigo el hígado no el hígado y el lactato al final lo que hace es regenerar a la glucosa dos lactatos regeneran over, perdón Sí, dos lactatos regeneran una glucosa, ¿ya? A este proceso de regenerar glucosa a partir de lactato, que sucede en el hígado, se llama gluconeogénesis, gluconeogénesis. Gluco glucosa, neo, nueva, glucosa nueva, ¿me entiendes? O sea, gluconeogénesis es formar glucosa a partir de otros compuestos, como por ejemplo el lactato, ¿ya? Y esta glucosa, o oh maravilla, puede almacenarse o puede regresar al músculo para seguir haciendo su chamba, que es dar energía, dar energía y dar energía. A este ciclo de reciclaje del lactato se llama el ciclo de Cori. Oye, si no tuviéramos ciclo de Cori, hace tiempo nuestros músculos se hubieran destrozado por el pH bajísimo que tiene este, este compuesto que es el ácido láctico. ¿Ya? Entonces, el ciclo de Cori recicla el lactato producido durante la fermentación láctica a nivel muscular. Este ciclo opera bajo gluconeogénesis. Y recuerda, por favor, la gluconeogénesis sucede en el hígado, no en otras partes, en el hígado. ¿Ya? ¿Me entiendes? Te comento que este lactato es tóxico, ¿ah? ¿eh? Y si viaja la sangre y si el hígado no lo procesa, el lactato queda, queda en la sangre ahí y puede ir a otros órganos, por ejemplo, en el cerebro. ¿Ya? Los infantes que tienen problemas para convertir el lactato en glucosa tienen alguna mutación X, sufren eh, de acumulación de ácido láctico en el cerebro y eso es un problema muy grave que degenera en retrasos mentales terribles en niños recién nacidos. ¿Ya? Eso es por eso la importancia de este bendito ciclo de coli. ¿Sí? Listo. Terminamos esto. Vamos a tu fermentación favorita. Y la mía también. La fermentación alcohólica. Ahí está. Muy bien. La fermentación alcohólica, chicos y chicas, ocurre también en ausencia de oxígeno, respiración anaeróbica totalmente. Y se generan células fúngicas llamadas levaduras. ¿sí? Las levaduras hacen fermentación alcohólica. El producto de esto es etanol, que es el alcohol, y dióxido de carbono. Más o menos la historia es así mira. Esto es glucólisis, piruvato. El pirubato, en primer lugar, pierde un dióxido de carbono y se convierte en acetaldehído. El acetaldehído recibe los electrones del NACH y se forma en etanol, se convierte en etanol. ¿sí? O sea, también sirve para reciclar el Natch, ¿no? para regenerar el NAT más. ¿Entiendes? Es un reciclamiento. Y justamente la diferencia entre ambas fermentaciones es el producto, el etanol. Pero otra de las diferencias fundamentales es que en el, el piruvato, antes de convertirse a etanol, pierde un dióxido de carbono. Es decir, se convierte en acetaldehído. Y recién el acetaldehído se va a reducir formando etanol. ¿Ya? profe ¿y para qué sirve la fermentación alcohólica? Bueno, te comento, ¿no? Eh, que en la fermentación alcohólica el piruvato pierde CO2 y luego se reduce el acetaldehído. ¿Ya? Entonces, mira, hay un intermediario, ¿no? Hay un intermediario, es el acetaldehído. La fermentación alcohólica es muy útil para fabricar bebidas alcohólicas, por ejemplo, las bebidas llamadas eh, fermentados, como la cervecita, la chicha de jora, el vino, ¿no? El champán también es un fermentado, ¿sí? Eh, y otras bebidas alcohólicas llamadas destilados, ¿no? Como el ron, el whisky, ¿no? El pisco, el cañazo. Eh, de, el tequila, ¿no? El tequila, ¿qué más se me olvida ahí? El, el vodka, ¿no? El sake, etcétera, etcétera, de bebidas destiladas, ¿ya? Muy bien, muy bien, para todos esos, para todos esos procesos sirve esto, ¿ya? Ahorita hablamos de ese efecto Pasteur. Ahora, mira por acá. Ah, ya, perdón. Te estaba dejando un meme por acá, ¿no? Es tu caso, ¿no? A veces pienso dejar de beber alcohol. Pero luego me acuerdo de que... <laughs> bueno, mira por acá. También ocurre que en la fermentación alcohólica, en la fermentación alcohólica, se utiliza para fabricar los pancitos, los panetones, los queques, los picarones, etc. ¿Ya? El pancito, por ejemplo... Para su fabricación interviene mucho la levadura, la levadura. ¿Ya? Claro, ahí está. El chifón también, muy bien. Entonces, la levadura lo que hace es incrementar la masa del pan por la liberación del dióxido de carbono. Y también, eh, profe, entonces el pan contiene alcohol. No, porque el alcohol, el etanol, es evaporado rápidamente ni bien se forma en los hornos de panificación. ¿Ya? Mira, que sería alucinante que encontremos panes eh, con sabor a alcohol. Todo el mundo compraría esos panes. Muy bien. Claro, hay que levantarse temprano. Muy bien, muy bien. Claro, esos, esos pancitos que, que salen a las primeras horas del día son los que tienen ese saborcito a, y ese olorcito a alcohol. ¿Ya? Muy bien, claro. Ahí está, ese olorcito, ese toquecito de alcohol. Tienen esos pancitos que salen a primera hora de las panaderías. ¿ya? Muy bien. Listo, amiguito, amiguita, terminamos. Por ahí me, dije, me, me mencionaban el efecto pasteur. Bueno, pasteur está muy relacionado a la, al proceso de pasteurización de la leche. En este caso, ¿no? Probablemente se refiere a eso. O en todo caso se, se refiere al, al proceso de fermentación alcohólica probablemente sea el hecho de que por ejemplo no uno cuando fabrica vino tiene que estar en barracas totalmente selladas ¿sí o no? para que no ingrese el oxígeno porque si ingrese el oxígeno las levaduras no las levaduras lo que hacen ya no es fabricar alcohol sino consumen totalmente la, el azúcar y no producen el etanol deseado no entonces lo ideal es para fabricar, claro, en, en los toneles, ¿no? Cerrarlos totalmente, pero de tal manera de que el dióxido de carbono pueda escapar un poquito, pues tampoco es que el dióxido de carbono se quede ahí, etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? Probablemente se ha referido a eso, ¿no? El efecto Pasteur, a la fermentación alcohólica, ¿no? Y cómo las levaduras responden frente a esos estímulos de ausencia de oxígeno, ¿sí? Muy bien, listo chicos, creo que eso es todo, eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Listo. Terminamos acá. A ver. Vamos a resolver las preguntitas. Discúlpame, siempre me paso hoy. Ya. Vamos a responder las preguntitas. Ya, de. Del material. ¿Sí? A ver, un ratito. Acá. Uno. Rapidito nomás. Te marco las claves, ya. Al leer un texto de bioquímica, se encuentra la información que el metabolismo de una molécula puede producir 36 o 38. Ya. ¿A qué se debe eso? eso? Eso. Claro, biología, la lanzadera, profe. La célula lanza, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Dos, la dos es beso, ¿ah? ¿eh? Dos. Un estudiante quiere llegar temprano a su clase y emprende la carrera maratónica. ¿A quién no les ha pasado, no? Muy bien. Tienen clase a las 8 y están eh, a 10 cuadras del colegio a las eh, 7 y 59, ¿no? Muy bien. La deficiente concentración de oxígeno en sus músculos ha generado la acumulación de. Al ojo beso beso besito lactato ácido láctico y ya sabes que el ácido láctico se recicla mediante el ciclo de cori lee el siguiente texto dice y relaciona eh, y marca la alternativa correcta mira el cianuro se hace, la intoxicación por cianuro se asemeja al mal de altura y consiste en la falta de aliento debilidad mareo y confusión y puede llevar a la muerte el cianuro se enlaza fuertemente a la citocromo oxidasa un complejo proteico que es el último componente de la cadena de transferencia de electrones de la mitocondria. A ver, directamente, ¿qué inhibe el cianuro? Directamente, es una pregunta con trampa, por si acaso. ¿Qué inhibe el cianuro? ¿Dedo. ¿Dedo? Ah, muy bien. Miren, eh, podría ser dedo. O sea, uno me diría, profe, síntesis de ATP. Pero acá la pregunta te menciona directamente, de forma directa. Ah, ahí está la cuestión. ¿Eso? La clave sería en este caso biología. Eso, ¿no es cierto? Inhibe la reducción del oxígeno, porque el oxígeno es el último aceptor de electrones, ¿sí o no? Si se bloquea ese complejo citrocromo oxidasa y el oxígeno no va a poder recibir esos electrones y no, y no va a poder reducirse. Directamente ese es el efecto. ¿Ya? La clave de la 3 es beso. De la 4, sí, el efecto letal para el organismo se debe a qué cosa? La 4. Besa. Claro, se inhibe la síntesis de ATP. O sea, ese es el efecto letal, ¿sí? Directamente el cianuro inhibe la reducción del oxígeno, pero el efecto letal para nosotros es el hecho de que ya no se produce ATP. ¿No? La 3 era con trampita, ¿eh? hay que tener cuidado, ¿sí? Vayamos a la pregunta número 5. A ver, dice... La ausencia de oxígeno en un medio con, que contiene carbohidratos hace que la levadura, sacaromices, realice fermentación, ya que es la única manera de que ocurra glucólisis y se genera ATP como molécula energética para dicho organismo. ¿Cómo se. La, la fermentación mencionada se caracteriza porque? A ver, rapid, fermentación alcohólica, recuerda, sí. eh, No es aeróbico. ¿Casa? Eh, la clave es casa, ¿no? La clave ¿Casa? es casa reduce el acetaldehído, ¿no? La clave es casita. ¿Ya? Cachimbo, cachimbo. Cachimbo virtual, cachimba virtual. Muy bien. Casa, 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 casa. Seis, seis, seis. A ver, el ciclo de Cori. Ya, ya te expliqué el ciclo de Cori. Tú lees esto y respóndeme. Dale la información se deduce qué. Pero, 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 claro. En el ciclo pero, pero, de Claro. Hay gluconeogénesis, ¿no? Yo ya te expliqué. Listo. Gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? Que se forma glucosa a partir del lactato. Ese es el gluconeogénesis. 7, 7, 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El metabolismo de la glucosa abarca procesos de fosforilación oxidativa y a nivel del sustrato, que generan 36 o 38. Haciendo un balance energético, se observa que el metabolismo de una glucosa genera tantos ATPs por fosforilación oxidativa. ¿Cuántos? Fue la vida propia Fíjate, ¿eh? si tú te acuerdas de las diapositivas, te había mostrado, a ver, no sé si logras ver, sí, ¿no? Mira, espérate, espérate. Te había mostrado acá. Fíjate. Mira, fíjate acá. Quítale a los 36 y a los 38 los cuatro, los cuatro. Quítale estos cuatro ATP y ahí te va a salir la respuesta. ¿Ya? Creo que ya todos, todos tienen la clave. ¿No? ¿Pasa? Claro, casa, ¿no? Si le quitamos esos cuatro que se generan por fosforilación al nivel del sustrato, la clave sería casita. ¿Ya? Listo. Seguimos, pregunta ocho. Un estudiante pregunta a su profesor acerca de la respiración celular. A lo que el docente le responde que la respiración celular es un proceso muy complejo que tiene lugar en la mitocondria y en el que se generan diversos productos. ¿ya? ¿Cuál es un producto de la respiración? Alojo. ¿eh? ¿Avión? La respiración sí produce ATP, siempre. D Dedo. CO2. Dedo. Dedo. ¿O acaso tú cuando respiras produces oxígeno? ¿Me entiendes? Cuando respiramos no producimos oxígeno. Desecho. Claro, producimos eh, el CO2 como desecho. Y el oxígeno es lo que respiramos para utilizarlo, pues, para utilizarlo, ¿ya? A menos que seas una planta y hagas fotosíntesis. Puede ser, ¿no? Pero la clave es la DIT. Mira qué bonita pregunta. Inyectamos un medicamento llamado dinitrofenol a una rata que produce el desacoplamiento de la ATP sintasa a nivel de la partícula F. ¿Qué pasa si se, si se inhibe la ATP-asa? Al ojo nomás. ¿Beso? Claro. ¿Beso? ¿Seguro? A ver, a ver. ¿Dedo? Dedo. Dedo. Sí, mejor. La clave es la qué? ¿Por qué? La, la temperatura corporal no tiene nada que ver mucho con la TPA. Más que nada es la reducción de la ATP. Y mira, si ya se bloqueó la cadena respiratoria, ya se bloqueó la síntesis por respiración aeróbica, la célula es inteligente y va a la otra vía. Pues activa la fermentación. O simplemente lo deja en glucólisis y se, y se acabó la historia. ¿Ya? O sea, la célula es plástica. Para, hacer esas, para tomar esa decisión es bien plástica. ¿Ya? Diez. Plástica me digo que es flexible para este, cambiar de vía, ¿no? Determina avión. la persona, clave avioncito, ¿no? Avión. La fermentación se libera CO2, sí. en el participa el hígado y listo. Clave avión de la 10. ¿Ya? Muy bien, gente. Tienen todas las claves allí. Les voy a pasar el temático. ¿Ya? Les voy a pasar el temático. Voy a activarlo. Dame un segundito, por favor. Discúlpame. A ver, espérate, espérate, espérate. Ahora sí. Listo. Muy bien, ahí tienen su temático, ¿ya? ya está activado todo, tienen hasta las 4 de la tarde para enviarlo, utilicen el aula virtual, vayan a almorzar tranquilos, tranquilas y luego lo pueden trabajar o los que deseen, aprovechando que están frescos, contesten sus preguntas y estamos cerrando el día de hoy, ya. Listo, chicos, muchas gracias, muchas gracias por su atención y su tiempo, ya. Gracias, profe. Nos vemos.